Buenas noches, mis amigos. Andrew Edwards aquí, compartiendo con ustedes nuestro segmento los martes y de los jueves, hoy jueves 11 de febrero de 2021, pensando en voz alta. Gracias por estar conectados con nosotros y por compartir este rato, tanto los amigos a través de mi página de Facebook, Andrew Álvarez Chardón, página oficial, los amigos de YouTube que también nos están viendo. Un abrazo también, como siempre, por el apoyo que nos brindan cada vez que hacemos este tipo de apariciones a través de las redes sociales. Así que conectados con ustedes una vez más. Antes de entrar en materia, en los asuntos que quiero someramente tratar hoy, tenemos que dar una nota luctuosa, y es precisamente para nosotros los que hacemos música, los que componemos, los que nos gusta esa vibra que nos hace viajar, ¿no? Dicen que un pueblo sin música es un pueblo sin alma. Pues bueno, quien no siente por la música tiene que estar ya desconectado, fuera de este mundo ya. Ya aquí no modula. Incluso la música que ustedes escuchan, aquí siempre la de nuestra banda Erótica, muchas de nuestras composiciones que utilizamos de fondo aquí cada vez que hacemos nuestros videos o transmitimos en vivo. Bueno, la nota luctuosa es precisamente por el músico estadounidense Chick Corea. Una pena. Chick Corea para muchos de nosotros pues fue una inspiración de los años 70. Yo recuerdo aquel grupo que tenía Return Forever, que era uno de los grupos en aquel momento, en los 70, que a mí pues obviamente me llamaba la atención porque era jazz fusión, que es parte de lo que hacemos en la actualidad. Nosotros hacemos jazz fusión y también world beat, entre otros tipos de géneros musicales, que es lo que toca Erótica. Así que pues una gran pérdida. Aquí todos estamos meramente un momento en la eternidad, aquí todos estamos de paso. Aquí nadie es inmortal y va a estar por siempre. Así que los humanos tenemos que aprender, ¿no?, a vivir con esa carencia de que la vida es corta y que debemos aprovecharla. Y si uno hace cosas interesantes, no importa el tiempo que sea, pueden ser 20 años o pueden ser 100 años, el tiempo que usted esté sobre la faz de la Tierra, lo importante es hacer algo que deje una huella que mejore a los demás. No es mantener usted su recuerdo para todos, porque eso obviamente se va a desvanecer con el tiempo. Nuestras microhistorias se desvanecen. Acá nosotros los hombres silvestres y las mujeres silvestres, pues los comunes, meramente nos deshacemos en ese gran conglomerado de la historia de la humanidad. Pero lo importante es que lo que hagamos de alguna forma o manera sirva para que otros se inspiren o para que otros crezcan o modifiquen tal vez las conductas que puedan ser negativas. Es decir, inspirar a quien uno pueda dentro de las limitaciones que cada cual tiene. Así que bueno, la pérdida de Chick Corea pues para todos nosotros pues es de impacto, para los que amamos la música y nos gusta pues este tipo de género de jazz fusión y otros digamos componentes de todas estas maravillas que nos da obviamente la música desde la época de las cavernas hasta la actualidad. Así que en paz descanse y que vibre en el universo con el sonido del cosmos, como todos nosotros en algún momento estaremos. Recordemos que nosotros somos polvo de las estrellas. Somos polvo, de ahí venimos y hacia allá regresamos, el polvo de las estrellas. Precisamente los componentes del infinito. Así que nada, los dejo con eso. Y antes de entrar en materia, en otros asuntos importantes, quiero compartir, ¿no?, obviamente, unas notas de mi webmaster, Carlos Figueroa, que es la persona que siempre sube nuestros programas a YouTube y que siempre ha estado en el formato de nuestras páginas, tanto de internet, que la tenemos que volver a poner al día, como definitivamente acá en Facebook, y mi productora Denise Bay. Todos ellos pues trabajan en equipo conmigo, aparte de otros amigos más y colaboradores como Juan Delis, que está a cargo también obviamente de las conferencias, los visuales, de los videos y todos los que trabajan junto conmigo cada vez que hacemos una producción interesante para pensar más allá de lo aparente. Phoenix Media, ok, Phoenix Media es la compañía de mi amigo Carlos Figueroa, y Phoenix Media es una página de internet que hace de todo, en pocas palabras. Ellos preparan páginas de internet, hacen tiendas online, mercadeo en línea, servicios multimedia para empresas, consultoría en computadores, en redes, servicios en Puerto Rico, Estados Unidos. Bueno, más de 20 años de experiencia de mi webmaster Carlos Figueroa. Y si usted quiere contactarse con Carlos para que le haga una tienda online o le haga una página de internet o le haga lo que se tenga que hacer, obviamente, en el mercadeo de las redes, entre tantísimas cosas más, aparte de la asesoría en todo esto, pues puede comunicarse al 787-513-0893. El prefijo 787-513-0893. Furnish Media, con nuestro amigo, nuestro webmaster Carlos Figueroa. O también te puede conectar con furnixmedia.com. furnixmedia.com. Eso es Furnix Media.
fornis.com, ¿ok? Fornis, así que ahí se conectan ustedes. Gracias por eso y colaboren con el Webmaster, que todos estamos en tiempo, obviamente, de trabajar y de producir cosas interesantes. Dicho eso, hay un par de cosas que quiero mencionar, ya hablando nuevamente del COVID-19, que definitivamente pues, es la pandemia que estará aquí este año, el próximo año, y según los científicos, ¿no? Según siguen apareciendo nuevas mutaciones que se han hecho, de hecho, más de 500,000 de secuencias, oiga bien, más de 500,000 de genomas se han estudiado de la secuencia de este virus. Recuerde que los virus de RNA, mientras más se propagan, es decir, mientras más gente contagia, más mutaciones adquieren, más se van modificando. Por ende, lo que comenzó en China no se parece realmente a lo que tenemos actualmente. Ha habido variaciones, probablemente miles de variaciones. La mayoría de estas mutaciones, pues definitivamente son insignificativas. Pero hay algunas que pueden hacer lo que está ocurriendo o que pueden producir el efecto de ser más contagioso al virus. Lo que ha pasado con la cepa de Sudamérica, que hay allá en Brasil, con la cepa de Gran Bretaña, que obviamente se ha convertido en la más virulenta de todos, y obviamente la de Sudáfrica, que fue la que llegó a Gran Bretaña y allá continuó sus mutaciones. Los expertos en la materia, ¿no? Los científicos que trabajan con este genoma y que tratan de analizar todas las secuencias que se dan de RNA y los cambios y modificaciones que tiene este virus, nos dicen que probablemente este virus esté por los próximos 10 años. Incluso la farmacéutica Johnson & Johnson nos dice que habrá que hacer una vacunación anual, como con la influenza. Con la influenza usted tiene todos los años que vacunarse, inclusive a veces uno se vacuna atrasado porque ya el virus mutó tan rápido que la vacuna que le dan a usted, pues obviamente no bloquea lo que está en el camino. Así que estamos ante una serie de patógenos, de microorganismos en ocasiones, cuando son obviamente bacterias, hongos, otros tipos, o de máquinas, como pueden ser las, obviamente a nivel molecular, como pueden ser los virus, que para muchos de ellos pues son inertes, los virus no son vivos. Para muchos los microbiólogos no lo clasifican como algo vivo, sino en la barrera entre lo vivo, lo orgánico y lo inorgánico. Pero bueno, no vamos a entrar en esa complejidad, pero sí quiero indicarles que definitivamente lo que Johnson & Johnson, que es la vacuna que ahora va a ser aprobada por el FDA, que es solamente una inoculación, no dos como Pfizer, como Moderna, como Sputnik 5, nada de eso, es una sola inoculación. Lo que nos dicen es precisamente que parece ser que esto va a ser así y que habrá que hacerlo todos los años. Y que en adición a todo eso, ¿no? Probablemente el virus siga dando golpes por los próximos 10 años. ¿Por qué? Porque la mayor parte del mundo no tiene acceso a vacunas, la mayor parte del mundo se está contagiando, e incluso en los Estados Unidos las encuestas que se han presentado indican que de cada 3 norteamericanos o estadounidenses que se le ha preguntado, uno de ellos no quiere vacunarse, no cree en las vacunas y no quiere obviamente seguir el protocolo. Por ende, solo 2 se van a vacunar. Desde ese punto de vista, sépalo usted, nos dicen los epidemiólogos que no es posible alcanzar la inmunidad de rebaño mientras haya esa resistencia a la vacunación. Así que usted coja la idea que quiera de conspiración, diga que Bill Gates quiere meter microchip, disparate. Pero bueno, se lo digo, no disparate. O cualquier otra cosa que se le ocurra a quien sea por el camino, la realidad es que mientras más obstáculos tengamos, más problemas vamos a tener. O sea, tenemos que pensar de esto de manera obviamente global, de la manera social, en que nosotros como seres obviamente gregarios, seres humanos, seres sociales, tenemos que de alguna forma o manera unirnos para poder enfrentar esto. Pues bueno, esa es una de las malas noticias que hay con el mundo en estos momentos, porque definitivamente esto sigue cambiando, la cuestión de la vacunación sigue siendo un problema grande en el mundo. Nosotros tenemos obviamente limitación de recursos. En Puerto Rico esto pues ha sido, pues ya usted sabe, la política ya se está encargando de sabotear más cualquier gestión que se quiera hacer aquí en favor de la salud que cualquier avance. O sea, usted lo escucha desde analistas, politiqueros, cuánta gente hay. Definitivamente hay recursos que no están llegando. Vamos a ser realistas, vamos a dejar de estar engañando a la gente. No sea canalla con la gente. La información real, le guste al que no, es que no están llegando las vacunas suficientes. Y esto lo estamos explicando nosotros desde antes de noviembre, por amor a Dios. No seamos boludos. Desde antes de noviembre. Pfizer yo lo había comunicado, inclusive en octubre. Busque las noticias, revise las notas. Y lo dicen, mire, no tenemos suficiente materia prima de calidad. ¿Cuántas veces he mencionado eso aquí? Esa es la realidad. Por ende, no se pueden tener suficientes vacunas. Pero como se dispararon las de Pfizer primero, pues hay que concluir las que se vacunaron con las de Pfizer también. Pero entonces, ¿qué hay? Pues hay un bajo número de producción. Y esto está allá, en la fábrica, en la farmacéutica. A esa situación es un problema. Luego, tenemos también que indicar que las demás vacunas también están que diversificadas en diferentes ventas y compras que se han hecho con diferentes países. Estados Unidos definitivamente acaparó lo más que pudo. Pero como mencionamos, y lo voy a decir por enésima vez, hay obviamente demasiada demanda para la oferta.
Dicho eso, para no tener que profundizar demasiado y dar verborrea y comentar cosas que se comentan por ahí, usted se pregunta dónde a rayos este misiú se sacó ese cuento. Bueno, la realidad es que hay una escasez de esa materia prima, hay una escasez de las vacunas necesarias. Los que tenemos menos edad, no estamos, aunque peinamos canas, no estamos en los 65 años, aunque ya rayando por ahí, la realidad es que pues tendremos que esperar. Los que son más jóvenes, los que están a los 40, en los 30, olvida y vive, va a tener que esperar mucho más. Pero nos damos cuenta que sigue el relajo este de la gente que se sigue colando, que se siguen vacunando, que rompen la normativa que hay, la regulación que establece los niveles de prioridad para la vacunación, la fase 1, la fase 2, y eso lamentablemente viene con el amiguismo, viene con las influencias que se mueven y viene con la política. Es una pena. Y eso sí hay que señalarlo. Así que aquí tenemos un sinnúmero de eventos que se concatenan para que esta situación se dé, no solamente en Puerto Rico, sino en muchas otras partes del mundo. Dicho esta cuestión de la vacuna y de COVID-19 o el SARS-CoV-2 y de todo lo que pueda haber con esto, también hay que señalar que en la República Democrática del Congo, cosa que publicamos en nuestra página hoy, precisamente ha surgido, aparentemente, hay indicios de que pueda surgir un nuevo brote de ébola. El ébola es una fiebre hemorrágica, ¿no? El virus del ébola es sumamente letal, probablemente entre los dos o tres virus más letales que se conocen por la ciencia, ¿no? Desde el pasado siglo, el ébola ha tenido unos niveles de letalidad enormes, 75%, ha habido brotes de 85% de letalidad, etc. Los últimos años ha bajado el nivel de letalidad probablemente a un 65, un 70%, pero lo que sí ha aumentado es que el contagio, ¿no? Cómo se ha esparcido el ébola en diferentes partes de África. Tuvimos un brote terrible en el 2015, 2016, hubo que bregar con eso. Y específicamente en la República Democrática del Congo hay una situación constante y aparentemente pues que el ébola es endémico en aquella región. ¿De dónde viene el ébola? Bueno, es zoonótico. Muchos de estos virus que a usted lo enferman o que son letales son zoonóticos, es decir, vienen de los animales a los seres humanos. No se inventaron en el aire, no fue un laboratorio subterráneo secreto que quieren destruir, conquistar al mundo. No fantasiemos, vamos a hablar como es. O sea, la realidad es que los datos, la ciencia, la investigación seria y verificable nos indica que son enfermedades zoonóticas en su gran mayoría las enfermedades más letales que enfrenta la humanidad. Específicamente el proceso de los virus e inclusive las bacterias que adquirimos. ¿Por qué? Y lo hemos explicado hasta la saciedad. Definitivamente se sigue destruyendo el ecosistema. El ser humano sigue penetrando en áreas de jungla, de bosques, de selva, donde obviamente hay que un ecosistema y la biodiversidad que hay allí es la que retiene precisamente encapsulado a muchos de estos virus. Una vez estos virus brincan a nosotros, es decir, cruzan la barrera biológica, mutan de como eran originalmente. Y ahí comienza ese proceso. Si es un virus que tiene ADN, pues bueno, trabaja de una manera diferente al de RNA, que es por ejemplo el de COVID-19, para que entendamos algo sencillo, en chavitos prietos, sin complicarnos la vida. Ahora, hay que señalar la siguiente cuestión con el ébola, y es el ciclo de contagio del ébola, y cómo obviamente cada vez se hace más corto, ¿no?, el periodo de surgimiento de estos brotes de ébola. Al principio, en el pasado siglo, el ébola aparecía cada 20 años un pequeño foco, 10, 15, 20 casos, no más de eso. Busca información y lo verifica. Pequeños brotes. Luego empezaron a aparecer cada 15 años y empezó a reducirse el espacio. Luego cada 12, busque la secuencia de ciclos. Luego 10. Luego tuvimos la gran en el 2015 y aquello obviamente en 2016. Aquello fue terrible con la cuestión del ébola en la costa este de África. Pero entonces el ciclo se ha reducido de los 5 años que aparentemente el porciento nos daba, la estadística, a 2 años. Y ahora el ciclo de 2 años, específicamente en el 2020, fue el último brote grande que hubo en Congo. Y ahora tenemos uno nuevamente, o por lo menos uno que quiere intentar, ¿no?, incipiente. Y que lógicamente las autoridades de salubridad de la República del Congo pues están bregando con esa situación, tratando de contener que no haya otro brote de ébola. Y todo el mundo dice, por ahí te escucha la gente desinformada, hay una vacuna para ébola. ¿Dónde está? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con qué se come? ¿Qué le echa? ¿Pique o limón? Hay vacunas experimentales, vamos a hablar con propiedad. Hay vacunas experimentales. Hay vacunas que surgieron efecto en ciertas poblaciones específicas, pero no existe una vacuna que sea realmente eficiente contra el ébola. Lo entendemos. Masticamos con las neuronas, entendemos esa situación. El ébola sigue siendo un problema de salud, sigue siendo un problema de, obviamente, seguridad en África.
Acá no es tan problemático para nosotros porque el ébola no es aeróbico. El ébola se transmite ¿por qué? Por las sustancias que el cuerpo produce, es decir, por las secreciones del cuerpo, saliva, la sangre, vómito, diarrea, orina, por todos esos desperdicios del cuerpo, es que el ébola se transmite. ¿Por qué se transmite tan rápido en África? Bueno, aparte de que hay carencia de agua y de, digamos nosotros, de higiene en ciertas zonas de África por la falta de agua, sí hay que señalar lo siguiente, hay tradiciones que se practican en África, sepa usted. Cuando muere una persona en África, toda la familia viene en muchas regiones de África por costumbre, por tradición, y abrazan y besan al muerto. Usted se murió de ébola, vino toda su familia, lo abrazó, lo besó, lo lavaron, lo tocaron todo, sin protección alguna. Por ende, ¿qué va a pasar? Se va a contagiar. Entendido eso, pues usted se da cuenta cuál es la cadena de contagio en África y que ellos tratan de trabajar precisamente dándole a las personas la información y explicándole que eso no se puede hacer, aunque vaya en contra de la tradición, de la costumbre, de la cultura, de la sociedad, etcétera, etcétera. Pero el ébola, acá no tenemos ese problema porque sí lo podemos contener. Si hubiese una nueva mutación de ébola en algún momento y cambiase obviamente su sistema, su periodicidad, cambiase la manera de contagio, etcétera, etcétera, pues entonces sí vamos a tener problemas. Pero no es una enfermedad aeróbica, sino que obviamente ataca a los órganos internos y los hace nada, los cuaja. Para que tenga usted una idea. Dicho eso, brevemente, otra situación que también está impactando, porque esto es meramente pensando en voz alta, algunos asuntos que ya mañana en nuestro programa La Otra Realidad, a las 9 de la noche, a través de aquí, de nosotros, de nuestra transmisión en mi página, a través de Facebook Live y en el canal de YouTube, pues podremos hablar más de esto, ¿no? Y pues, tendremos con nosotros también, vía telefónica, al ingeniero Orlando Blas, comentando Blas sobre otros asuntos, etcétera, etcétera, aumentando, obviamente, la información de lo que vamos a estar posando por aquí. Ahora, hay una situación que nuevamente se va a repetir y que en estos momentos diríamos nosotros que amenaza con crearse un conflicto militar en África. Y es la situación del Nilo Azul, ¿no? El río Nilo, el Nilo Azul, que viene desde allá, viene bajando obviamente por allá, por la región, por ejemplo, de Sudán, viene bajando por la región de Etiopía hasta llegar a Egipto. El famoso río Nilo, los faraones. Y es una represa que se ha hecho allí precisamente, que trae un problema enorme. Esta represa que se empezó a trabajar con ella para allá para el 2011 y que ya al día de hoy ya lleva el 74% de ella construida y desde el 2015 se están negociando entre Etiopía, Sudán y, por ejemplo, Egipto. ¿Quién va a controlar la represa o si va a haber un acuerdo mutuo entre todos estos países para controlar el agua del Nilo? El agua es vida. Y recuerde que esta situación que está pasando aquí también va a pasar en el sudeste asiático con el río Yangtze y obviamente el río Mekong, que vienen desde la región de China y China ha hecho un sinnúmero de represas que afectan a Vietnam, a Camboya y un montón de los países de la región, obviamente, de Indochina. Y aquello también ya se está, ya hay problemas, ya hay discusiones, ya hay acusaciones, no solamente el mar meridional, sino también el control de aguas que está teniendo China sobre sus vecinos. Así que estos piques se extienden para que esté desconectado, sepa que el mundo es otra cosa que no es Guame, que mucha gente cree. Aquí hay muchas cosas que se pueden, obviamente, complicar y que podrían llevarnos a un panorama sumamente difícil. ¿Qué nos han dicho los expertos en los últimos 20 años? Que las guerras del futuro van a ser por el agua, no por el petróleo, que ya el petróleo empieza ya a reducir. El petróleo poco a poco, obviamente, va a ser desplazado como combustible, no como materia prima para hacer, obviamente, sus derivados, que sus derivados van desde plásticos, químicos y otros elementos, polímeros, etcétera. Y eso es otra cosa. Hagamos la salvedad. Pero, definitivamente, esta situación de África ya ha llegado a discusión a la Unión Africana. La Unión Africana, por ejemplo, son los países que componen África, que están en esta unión, pues ya han discutido este asunto y no se ha podido resolver. Ya llegó a las Naciones Unidas, tampoco se ha podido resolver. ¿Qué ha pasado? Pues bueno, acaban de invitar a Estados Unidos, a Joe Biden, para que esté en la próxima discusión de esto. Lo que dicen los expertos es que obviamente esto va a llegar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque esto podría conllevar a una guerra, una nueva guerra, y esta vez por el agua. Y que anteriormente ha habido esto, y lo he explicado, por ejemplo, Israel y Siria, parte de los conflictos que han tenido es por controlar las alturas de Golán, donde hay agua y donde Israel tiene el agua, que es importante para ellos, obviamente, sostenerse y sobrevivir. Dicho todo eso, para no coger mucho tiempo, mañana tenemos un programa bien interesante. Yo quiero que ustedes compartan este video. Recuerda que mi página es Andrew Álvarez Chardón, página oficial. Compartan este video, que más personas puedan entrar a la página y puedan ver estas informaciones y verificar las fuentes de lo que aquí divulgamos, porque esto no es, qué sé yo, la inspiración divina, estos son los hechos
los eventos y el análisis de las circunstancias en que se está viviendo en el siglo XXI de nuestro mundo y, claro, el trasfondo también histórico de muchas de estas cosas. Mañana, en La Otra Realidad, a las 9 de la noche, pues vamos a tocar otros temas y asuntos de la más interesante y de impacto para ponernos a pensar más allá de lo aparente. También los invito a los amigos que todavía no están en mi canal de YouTube a que obviamente se suscriban al canal de YouTube y que le den obviamente allá la campanita para que le den su alerta cada vez que tengamos algo nuevo y compartan esta información. Y como siempre menciono, lo importante aquí no es que usted piense como yo, a mí eso no me interesa, es que usted sea un pensador, un libre pensador, y que empiece obviamente a analizar y a secuenciar todos los datos que aparecen y empezar a armar un mapa de la realidad. No estar obviamente confundido, que la demagogia no nos confunda, que no nos controlen, que no nos manipulen, ¿no? Y no llegando tampoco a esas teorías exageradas de control mundial, del lavado cerebral total. Aquí lo que hay obviamente son una serie de, digamos nosotros, de conductas económicas y de presiones políticas y sociales que han creado unos marcos de referencia que sirven como patrón de control. Pero mucho más allá de eso vamos a poder hablar más adelante. Recuerda que esto es abierto al público, aquí yo aquí esbozando y liberando mis pensamientos en esta catarsis de pensamiento, pensando en voz alta hoy jueves 11 de febrero. También los recuerdo, oiga, recuerdo, para que estés atento, nuestra nueva conferencia es ya el 27, han dicho que va a ser el 27 de este mes, más o menos, si hubiese algún cambio yo les aviso a tiempo. Y obviamente es parte de la nueva temporada que tenemos para este año y comenzamos con una serie titulada Más hacia lo desconocido. Esa es la serie que vamos a tener allí. Ahí va a hablar de otra cosa, bueno, hacia lo desconocido. Y aquí vamos a tocar asuntos y temas que definitivamente van más allá de la frontera de la realidad. Pero con la evidencia de investigación científica relacionada a todo lo que va a presentar, mucha evidencia interesante. Ya usted verá de qué se trata esto, para poner obviamente a pensar a mucha gente y a buscar nuevas referencias. Gracias por haber compartido conmigo, compartan este video, gracias por el apoyo siempre, gracias a mi productora Denise Bay. Recuerde usted también comunicarse con el webmaster para que si necesita una nueva página, Furnix Media es el lugar. Se comunica con el 787-513-0893, con mi webmaster Carlos Figueroa. Denise Bay, mi productora, Andrew Álvarez, hasta la próxima y por aquí nos vamos. Sayonara.